Hello, good evening, everyone. Welcome. Hi. Hello. I don't know if you can. All right. I hope everybody is okay tonight. We are going to start a class. Hello, hello. I'm seeing Jose Flores, Jacqueline Amaya, Isabel Costa, Acosta, I'm sorry. Wendy Beatriz, welcome Mario Perez, welcome Daniel, Henry Rodrigo, Adela Mendoza, yes, Jessica Nalet, hi Ed Nilsson, Ana Gabriela Martinez, and Amy Vega. All right, you are all connected and some others are still joining. Thank you very much for being here and joining so punctual. Thank you for your punctuality. Thank you very much. That's something that we need to show here. Okay, we need to show punctuality. Welcome. Okay, people. Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo viaje, ¿verdad? Que vamos a comenzar. Espero que todos estén tan emocionados como yo lo estoy, ¿verdad? Siempre es bonito cuando comenzamos algo, pero es mucho más bonito cuando llegamos al final, ¿verdad? Cuando llegamos todos juntos y allá vemos ya lejos de este día, ¿verdad? Ahí todavía es mucho más precioso, pero este día es preciosísimo. Así que debemos de disfrutarlo, ¿verdad? Debemos disfrutarlo al máximo. Nuestro primer día de haber dado el paso para aprender a hablar inglés. Sean todos, todos muy bienvenidos. Son dignos de mi admiración todos ustedes. No cualquiera se anota a las 8 de la noche después de un día súper trabajado y con actividades todavía, responsabilidades de familia en casa. Así que sí, son dignos de admiración. Por lo tanto, sé que cuento acá. A ver, Adela, pero Adela está en el chat. Vamos a ver. Ok, decía, es lo más lindo cuando comenzamos algo y es tan bonito sentir el éxito al final, ¿verdad? Así que espero que todos los que se han anotado acá en este primer curso sea precisamente para eso, ¿verdad? Para ver coronada la carrera, ¿verdad? Para ver el éxito. Así que espero que nadie se me vaya a retirar. Si hay alguna situación en que usted diga, uy, que esta teacher solo inglés habla, pues sí, porque es clase de inglés, ¿verdad? Es que esta teacher, ay, no, muy rápido, vamos con todo. Bueno, solo tenemos 20 días prácticamente para cubrir el material. Es relativamente alcanzable el objetivo, porque esta es como la pintadita, ¿verdad? Aquí usted aprende lo básico, pero vamos. Vamos construyendo paso a paso. Ahí en el módulo 2, usted va a entender lo que ahorita vimos, porque lo va a poner en práctica. Y así sucesivamente. He visto la experiencia de algunos que se retiran y después se sienten frustrados. ¿Saben por qué? Porque ven a sus compañeros llegando. Me hubiera quedado si estaba. Ah, pues sí, vea, iba paso a paso. Yo me apresuré y me retiré. Así que no, aquí no hay de los que renuncian, ¿verdad que no? A ver, díganme por favor, ¿verdad que aquí no hay de los que renuncian? Aquí todos, todos No. van a llegar al avanzado 6, ¿verdad? Hasta allá. Y vamos a recibir Sí. el diploma, el título, ¿verdad? Ok, bienvenidos sean todos los que se van uniendo, también bienvenidos sean. Mi nombre es Carmen Beteta. My name is Carmen Beteta and I'm going to be your teacher for all this module. Yo voy a ser su maestra por este módulo. Por ahí escucho algún grito de alguien que seguramente o va caminando y se le va golpeando su teléfono. O probablemente
Hay que chequear también las espigas de los audífonos, todos, por favor, porque a veces hay espigas. Voy a hacer esto, ¿sí? ¿Verdad? No me pasen. Hay espigas que tienen tres, ¿verdad? Tres anillos ahí, y probablemente su aparato solo requiera dos, ¿verdad? Entonces tiende a crear interferencia. Lo mismo, sí, puede ser que. Que solo tenga dos y necesite tres, y entonces está ahí como chuc, chuc, y tratando de entrar, ¿verdad? Para completar. Bien, vamos a hablar entonces, primero que nada, o que todo, vamos a hablar acerca de cuáles son sus expectativas al venir a este curso. A ver, vamos a escuchar algunas expectativas. Tres participaciones. Vamos a ver, raise your hand. Y díganos, ¿cuál es su expectativa? What do you expect from this English class? A ver. You, Henry Rodrigo, for volunteering. Yeah, thank you por ser voluntario, Henry Rodrigo. Gracias, gracias. Puede participar, por favor. Okay, Henry Rodrigo. Pues sí, es que yo creo que el Zoom se había trabado porque no oía a nadie y solo miraba a Henry y yo, y él lo miro muy ganoso de participar. Okay, vamos a ver, Henry, cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas para este curso? Bueno, primeramente buenas noches a todos. Creo que mis expectativas son poder aprender un poco más en el ámbito del inglés, ya que solo conozco un poco de esto y de lo otro, entonces poder entrar de lleno a este mundo, ¿verdad? Que es poder entender otro idioma. Okay, great, great. I think everybody shares your opinion here. Yo creo que todos tienen esa opinión también, ¿verdad? Sí, van a decir todos para que ya no les pregunte, ya me los puedo. Van a decir, sí, igual que Rodrigo pensamos todos, ¿verdad? Y todos así, sí. Pues no, le vamos a pedir a Mario. Mario también quiere participar. Yo le veo ahí que me está diciendo, por favor, yo quiero participar. Así que Mario Pérez, por favor, cuéntenos. ¿Cuáles son sus expectativas en este curso que se ha anotado? Muy buenas noches. Pues lo que yo espero del curso es poder incrementar mi conocimiento, ¿verdad? En cuanto a lo que es este idioma y pues, poder avanzar, ¿verdad? Y pues que me permita este idioma, pues abrir mi mente, ¿verdad? Y que primero Dios más adelante, pues también me habrá oportunidades laborales, ¿verdad? Okay, good. Good objective. Yes, that's a very good goal. Thank you very much, Mario, for sharing your opinion and your desire. Okay, now let's listen to. Let me see. Mr. Jose Flores. Okay, he told me he wanted to participate. Hello. Just one second, Lucio. Okay, just one second. ¿O quiere participar también, Mr. Lucio Aria? Así es, profesora, pero que inicie el compañero. Ya lo Okay. vi que había agarrado valor. Aviada, vaya, había agarrado impulso. Vamos a ver, don José Flores, please. Bueno, pues ya que me tocó. Voluntariamente, diga usted. Participar. Tengan todos muy buenas noches. Pues un placerazo conocerle, voy a estar acá aprendiendo un nuevo idioma, el cual hoy en día pues, es uno de los retos que cada uno nos está dando en nuestras áreas laborales. Entonces, pues mi objetivo es aprenderlo y pues, primero Dios, pues, ya hacerlo vocal más recorridamente. Okay, very good, very good. All right, let's listen to Mr. Lucio. Muy buenas noches, teacher. Buenas noches a todos los compañeros. Un gusto saludarlos. Bastante emocionado de estar acá con ustedes. Perdonen que ahorita no puedo poner
la imagen, pero sucede que calculé mal y estoy ahorita en tráfico, pero gracias a Dios me puedo conectar por el teléfono y voy rumbo a mi casa. Cuando ya esté en mi casa, pues voy a encender la computadora y ahí ya me podrán ver en vivo y en directo. Pues mis expectativas, yo le voy a ser bien honesto, yo siempre he querido aprender inglés. Lastimosamente, cuestiones de tiempo, cuestiones económicas, y pues no me lo han permitido. Y prácticamente he perdido oportunidades de trabajo por no saber el inglés o poder ganar un poco más si pudiera conocer el idioma, pudiera defenderme, pudiera pues expresarme de esta manera. Por eso, cuando yo vi en redes sociales esta idea del inglés corporativo y que era una especie de beca, siempre y cuando que el empleador pagara el seguro social, pues tomé la decisión y créanme que tanto usted, maestra, como compañeros, ojalá que sea posible, podamos concluir este curso todos y poder dominar el inglés. Y pues prácticamente entiendo que estaremos 2 años, según lo que yo he estado preguntando, 2 años viéndonos 2 horas diarias de lunes a viernes. Así que creo que nos vamos a conocer bastante bien. Exactly, Mr. Lucio. Yes, of course. Thank you very much for sharing those beautiful words about your desires. Ese deseo que usted ha tenido, probablemente muchos de sus compañeros también lo han tenido y tal vez no ordenaron las palabras de la manera en que usted lo ha hecho, que lo ha hecho perfectamente entendible. Y sí, esta es una oportunidad para todos los que están interesados y cumplen el requisito. O sea que entonces quiere decir que no es para cualquiera, es para ustedes que pueden llenar el perfil, ¿verdad? Porque es importante el desarrollo profesional. Ok, este es desarrollo profesional. Por lo tanto, el curso está enmarcado en el área laboral. Ok, todo lo que vamos a aprender acá va a ser orientado y ambientado en ese ámbito, ¿verdad? En el ámbito laboral. Va a decir usted, ay, pero fíjese que aquí habemos de diferentes profesiones y cómo vamos a lograrlo. Bueno, existen como vértebras generales, ¿verdad? En donde toda persona que labora tiene que enfrentar situaciones similares, ¿verdad? Las que son específicas de su carrera, eso ya sería un lenguaje técnico que le correspondería a usted, a partir de lo que aprende acá, irlo a ir construyendo, ¿verdad? En sus vocabularios, aplicando la gramática, las reglas de spelling, las reglas que usted va a aprender acá, porque acá es para comunicarse. Quiero decirles que aprender inglés tiene cuatro vértices muy importantes y son four skills, cuatro habilidades. Algunos son buenísimos para escribir el inglés, otros son buenísimos para leer el inglés. Hay otras personas que cuando lo escuchan, perfecto entienden, pero a la hora de hablarlo probablemente no lo hablan muy bien. Pero otras personas hablan y hablan y hablan y cuando les dicen a ellos algo, y ya no, ¿verdad? Ya no se comprende. So, we are going to develop four skills here, ¿ok? Four skills: listening, speaking, writing, and reading, ¿ok? Reading. Vamos a desarrollar las cuatro habilidades en cierta medida cada uno y cada uno su tarea va a ser, como aquí vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Su tarea va a ser identificar cuál de estas habilidades se le dificulta un poquito más a usted. Pero todos tenemos que estar de acuerdo en que la habilidad más importante para comenzar un curso de inglés es desarrollar listening. Listening. A ver, me dirán, ¿y por qué, teacher, listening? Si yo me tengo que aprender primero el vocabulario, después yo voy a ver cómo lo armo. No, no, lamento decirles que tenemos al revés el orden. A ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo aprendieron a hablar el español? A ver.
¿Lo aprendieron leyendo? No. ¿Cómo lo aprendieron? A ver, cuéntenme. Escuchándolo. Y para poder reproducir lo que hacíamos, imitábamos lo que mamá, papá, cualquier adulto responsable de nosotros, nuestros hermanitos, los primitos, todos los que vivían en la casa, hasta el chucho imitábamos, ¿sí? Hasta el perrito imitábamos, el gato, miau, miau, no se llamaba gato, se llamaba miau, ¿sí o no? Entonces, nosotros desarrollamos para cualquier idioma, desarrollamos una buena habla, sí, desarrollamos un buen listening, ¿ok? Y esa es la razón por la que INSAFORP nos exige a nosotros, los facilitadores, hablarle 100% en inglés, ¿ok? Entendemos, claro que entendemos que a veces hay situaciones en las que por más que se la digamos al revés, al derecho, hasta que caemos en la cuenta en español, ok, pero no se preocupen, aquí nadie se va a quedar a la deriva, ok, nadie, pero a todos los vamos a tirar al agua, ¿sí? A todos los vamos a tirar al agua y ahí queda cómo sale, no, o sea, si así aprende a nadar uno, vea que lo tiran al agua y ahogándose, aprende, ¿sí o no? Bueno. Entonces, vamos a desarrollar esas habilidades de esa manera. Así que quiero animarlos, porque muchos dicen, ay, es que la teacher solo en inglés habla y, ay, no, yo así no entiendo. A mí, ¿qué me diga en español? Bueno, entonces hay que tomar clases de español mejor, ¿ok? Vamos a tomar clases de inglés, vamos a escuchar y hablar inglés. Después que usted escuchó a su mamá, a sus hermanitos y todo, empezó, Abba, Abba. Agua, ¿verdad? Abba, mam. Y la mamá, ¿qué le decía? Le corregía. Le decía, agua, agua. Y usted, Abba, ¿cuánto se tardó para desenmarañar esa palabra y enseñarle a este órgano vital? No, bueno, no es vital, pero cómo no, porque si no, imagínese cómo pide auxilio uno, ¿verdad? Pero es importantísimo aprender a usar todo el aparato fonador. Entonces, ¿cuánto se tardó usted para poder decir bien una palabra? La primera palabra que aprendió a decir seguramente fue mamá o papá, sí, porque era con los que estaban y le corregían, apa, papá, ¿verdad? Apito, papito, o sea, y así igual va a pasar acá, ¿ok? Igualito, igualito. Van a decir, es que no sé cómo se pronuncia. Entonces, evitemos decir, no sé cómo se pronuncia, e imítelo. Imítelo, imítelo las veces que sea necesario. Por lo tanto, vamos a hablar de los requerimientos que ustedes como estudiantes tienen en esta clase, ¿ok? Bueno, para los que entraron y no supieron que esta señora, a ver quién es la que está hablando, me voy a volver a presentar, ¿ok? I will introduce myself again. So allow me just to show you the introduction, the official introduction to this course. Okay. This is the official introduction to this course. So welcome everybody to, one second. Okay, welcome everybody to your class. This class is the module 1. Okay. This is your course, English for Work program. Okay. English for Work program. Ustedes se anotaron a el programa de inglés para el trabajo. Okay. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Sus siglas en español son PNIT. ¿Okay? Así se conoce el programa en el que ustedes están matriculados. ¿Okay? Lo vamos a desarrollar entre November the 20th, que es hoy, ¿verdad? And we end, I mean, the course ends on this in December. Okay, in December.
We are going to finish on the 15th, all right? On the 15th of December. Yo les quiero suplicar algo muy importante. Vamos a hablar de los requirements, pero necesito que pongamos atención a todo. Y el que yo se los diga acá es precisamente para que observemos esa regla y la cumplamos, porque así va a haber orden. Esto no se trata de que porque usted no cumplió esto, ah, pues lo vamos a reprobar. No. Aquí usted hablando se entiende la gente. Estos son lineamientos generales para que haya orden, ¿ok? Para que haya orden. Si su caso no se adapta a alguno de estos requerimientos, usted puede perfectamente enviarme un mensaje de WhatsApp explicándome su situación por lo cual usted no puede cumplir algo y vemos la situación cómo se pueda solucionar, ¿ok? Bien, hago la aclaración porque muchos a veces se asustan y ni preguntan ni dicen y pum, renuncian antes de haber dado la batalla, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. No queremos ponchar a nadie, queremos que aprendan, ¿ok? Bien, I will introduce myself. My name is Carmen Beteta. I hold a degree in public relations and in English, okay? English teaching. So I have some courses from university to the superior level and marketing, okay? And also some didactic techniques to teach all the levels in English, okay? I've worked in different places like Universidad Pedagógica, in Educlase, in UCA, here in Inglés Corporativo. I've been working for about 2 years, okay? And I've been working also in teaching other subjects related to my career, okay? I work currently in other schools, like I'm part of the staff of Inglés para la Academia Británica, right? And also I've worked in other programs, like distance programs, like homeschool, right? Homeschool programs too. So this is me and nice to meet you all, guys. Nice to meet you all, dear students. And I hope you are going to have fun. You are going to enjoy this class because the purpose is to learn English all together, okay? All together. All right. So allow me just to show you the agenda because we want to talk about the classroom rules and also the introductory information. Quiero hablar de la información introductoria del curso. También quiero darles los objetivos generales para que no nos apartemos y sepamos para dónde vamos y vayamos viendo que sí vamos logrando el paso a paso, ¿verdad? Muchas veces queremos lograr todo el globo de una vez. No, no, no. Vamos inflando poquito a poquito para verlo ya bien inflado grande, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Luego vamos a entrar a la primera, al primer tema de la primera unidad, ¿verdad? Que toda la primera unidad incluye el to be, verb y otras, y el presente simple, ¿verdad? También queremos hablar desde el día de hoy, ¿verdad? Desde el día de hoy queremos comenzar a conversar. Entonces, comencemos por los requerimientos. Y voy a hablar exclusivamente en español ahorita para que nos podamos entender y sepamos que este es el orden que INSAFORM nos pide. Cuando ustedes ingresen a la plataforma de Zoom, por favor, hay que poner su nombre completo al conectarse a la plataforma. Son dos nombres, dos apellidos, los que en general tenemos todos, ¿verdad? En nuestro DUI, casos especiales hay. Esto se refiere a que usted tiene que poner ahí en donde aparece su carita, su video, tiene que poner completo su nombre, tal como se inscribió, como está inscrito en INSAFORM. ¿Por qué? A veces dice, ah, no, hombre, es que a mí no me gusta todo mi nombre. Ay, no, es que yo lo tengo de casada y yo me divorcié en esta semana y no he podido cambiar mi DUI. Y molesta a veces, ¿verdad? Pero no, tenemos que cumplir este requerimiento porque por las auditorías
Esto es un beneficio que recibimos a manera de beca, por lo tanto, tiene que ser usted el que está ahí, tiene que hacer el match, el que está en la lista de matrícula y el que está recibiendo acá, adentro de la clase, ¿verdad? Entonces, tienen que coincidir. Entonces, por favor, nombres completos. Vamos a hacer eso ahorita, ¿sí? Vamos a ir ahí donde está su video. Usted mueva su mouse y va a ver que le aparecen dos botones azules. Hay uno que dice Ask to Unmute, ¿verdad? Y está el otro que tiene tres puntitos de menú. Vamos al de tres puntitos de menú. Hacemos clic y ahí les va a aparecer la opción Rename para los que tienen en inglés su device. Y para los que no, dice Renombrar. Mira, ahí o cambiar nombre. Dígame, Kevin. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que vamos a hacer ahorita, en cual yo estoy ahorita en Zoom, ¿en dónde sería que vamos a hacer? Aquí en el Zoom, aquí en el Zoom, para que usted aparezca bien bonito con su nombre completo. Yo veo que usted tiene su nombre completo, Kevin Heriberto Pineda Flores, ¿sí? Sí, correcto. Ya no tiene que hacer nada. Es para los que solo tienen un nombre, un apellido, como el nombre de pila, con eso entraron. ¿Ok? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Ok, Kevin. Viste, ya lo Ok, cambié. perfecto, perfecto, gracias. Thank you very much. Los que están en teléfono lo pueden hacer desde el botón de participantes. Ok, desde el botón de participantes, abre la lista donde dice participantes y ahí es donde le aparece el botoncito de tres puntitos, que es un botoncito de menús, cuando usted se pone sobre su nombre. Y ahí le da la opción para que cambie su nombre. ¿Ok? Eso es si usted está en teléfono. ¿Ok? Les agradezco mucho que obedeciéramos a este requerimiento. Y es importante, ¿saben por qué también? Porque yo sé que a muchos ni les ha pasado por la cabeza, pero en auditorías puede ser que usted se anotó y usted le esté dando chance a otra persona, ¿verdad? Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Tiene que coincidir su foto con la persona que está recibiendo el curso, ¿verdad? Bien, vamos a ver. En el caso de oyentes, nosotros acá no tenemos oyentes, ¿verdad? Si a usted nunca le dijeron, usted es oyente, no pregunte, no pasa nada. Usted está inscrito correctamente. O sea, a un oyente está correcto, pero lo que pasa es que son dos listados y esa es una cuestión administrativa nada más, no tiene nada que ver con que, ay, a mí no me van a dar diploma, okay, me va. No, todos reciben su culminación, todos reciben todos los privilegios que todos tienen, pero si le dijeron a usted, lo vamos a inscribir como oyente, entonces se pone oyente, si no, no, ¿ok? Bien. El otro requerimiento es que la cámara debe estar encendida durante toda la sesión, ¿ok? Eso es parte del requerimiento de INSAFOR por dos razones. Este no es una formación a distancia. Esta es formación inicial, pero es con 100% de participación. Entonces necesitamos que su cámara esté encendida. ¿Verdad? Hay que ponerse ahí su camisita con manguitas, ¿verdad? Las niñas tenemos que mostrar pudor, ¿verdad? Los varones, pues, no quitarse la camisa y estar sin camisa, ¿verdad? O sea, guardar el orden. Este debe ser un ambiente profesional, ¿ok? La otra cosa es que hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible, lo más posible. Sabemos que a veces los perritos molestan, los pericos no entienden de razones. A veces se escucha también que regañan a los niños. Por favor, no regañe a sus niños en el tiempo de la clase. Tráigalo, siéntelo a la par suya, que aprenda con usted. Póngale ahí un papel y él va a entender que su mamá, que su papá está en clase y ellos comprenden y entienden. Por último, ya va a ver que ellos solitos se van a ir a acostar, pero usted manéjelos de esa manera y va a ver que va a funcionar. La otra cuestión es que el sonido ambiente también es porque a veces nuestra familia pues tiene
algún evento dentro de la casa. Entonces hay que buscar un lugar apartadito por respeto a los demás compañeros. Más los que estamos con audífonos, se nos hace muy fuerte el sonido y es molesto, ¿verdad? No se puede escuchar, no se puede continuar con la clase. Entonces, por favor, hay que minimizar lo más que se pueda el sonido ambiente. También la otra cosa, no estar escuchando a todo volumen la música, el tele y todo eso, porque este es un video que queda colgado en YouTube. Y si en este video sale una canción que tiene copyrights, nos van a bajar el video. ¿Y saben qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a tener que venir otro día más a recibir otra vez la clase, a que quede grabada nuevamente la clase. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar que usted pues tenga ese cuidado, ¿verdad? Pues claro, si a uno a veces le gusta oír su música y eso, pero este no va a ser el momento, ¿ok? Bien, vamos entonces también a hacer mucho énfasis que la participación es activa. Por eso usted les pide minimizar el sonido ambiente para que usted pueda participar libremente, porque este curso se enfoca en speaking más que en writing y en reading. Vamos a desarrollar las cuatro habilidades, porque claro, necesitamos aprenderlas, pero a la hora de speaking, que es casi, digamos, el 80% de la clase es speaking, entonces necesitamos que usted tenga un ambiente propicio, ¿verdad? Para hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Yo tengo una consulta, Dígame. entonces quiere decir que vaya, lo vamos a relacionar todo este curso con ámbitos laborales, pero siempre vamos a ver palabras básicas, ¿verdad? Como para comunicarnos, saludarnos, que árbol se dice tree, que chucho se dice dog. O sea, estamos como usted bien lo Exactly. dice, empezamos de cero. Exactly. Entonces vamos a empezar de cero, llenando vocabulario, pero también no solo va a ser del ámbito de trabajo, sino que también para comunicarnos. ¿Entendería que así es? Exactamente, y ya usted va a ver cómo lo vamos a manejar acá, ¿ok? Porque sí, es necesario algo de vocabulario, porque también dentro del trabajo tomamos café, ¿verdad? También ahí comemos, ¿ok? Entonces, dentro de nuestro área laboral, tenemos otras cuestiones, así que sí, claro que sí. Sí, salimos con los amigos, hacemos amistades. Sí, claro que sí, don Lucio. ¿Ok? Bien, ¿no más preguntas de esto de los requerimientos? ¿Seguimos con los otros requerimientos? Ok. Bien, la asistencia debe ser al 100% de las clases. Es decir, vamos a estar acá durante 20 días aproximadamente. Vamos desde lunes a viernes. De 8 de la noche a 10 de la noche, son 2 horas, quiere decir que son 120 minutos que vamos a estar conectados. La asistencia la va a tomar el sistema que usted ha estado conectado en esta reunión, pero también se va a tomar en cuenta que usted cuando pasemos lista, usted diga presente. Entonces, no se toma solo porque usted, llegó, vea, pero llegó 2 minutos. Solo se le cuentan esos 2 minutos. ¿Okay? Entonces, hay que entrar a tiempo, a las 8 en punto, ya tenemos que estar dentro y vamos a salir a las 10 de la noche. ¿Okay? Si empezamos cabal, obviamente vamos a terminar cabal, ¿verdad? Y tenemos que cumplir con la clase completa, ¿verdad? Para que su asistencia sea contada al 100%. Cuando tomamos la asistencia, la tomamos nombre por nombre y usted tiene que decir presente. Son 3 veces las que tomamos la asistencia. En general son 2, ¿ok? Cuando entramos y cuando salimos de la clase. Y si no se oye presente en el video,
entonces no se toma en cuenta tampoco, ¿verdad? Porque solo está conectado ahí y se durmió, por ejemplo. Entonces no podemos, ¿verdad? Poner a alguien que no ha participado activamente en asistencia, ¿ok? Bien, la cámara otra vez. Repito, esto es importantísimo. Cuando tomamos la asistencia, póngale que usted está con datos y me dice, mire, teacher, no puedo tener la cámara encendida porque me consume demasiados datos y se me pone muy lento el teléfono porque algunos están con teléfono. Entonces, claro, vamos a tomar las consideraciones. Usted apaga su cámara durante la explicación, pero a la hora de participar y a la hora de decir presente, cuando dice su nombre, cuando decimos su nombre, entonces usted va a encender su cámara, ¿ok? Usted enciende su cámara cada vez que escucha su nombre para decir presente o present. Bien, tenemos disponibles sesiones de uno a uno al final de la clase. Ese es el momento, sus 10 minutos de fama, ¿verdad? Porque usted se queda solo con la teacher y usted puede hacer las preguntas, consultas que usted tenga relacionados con el tema que se ha visto. Y si, digamos, no le toca todavía y entonces usted va acumulando sus preguntas, ¿verdad? Y el día que le toca, entonces usted perfectamente hace sus 3, 4 preguntas que va a hacer relacionado con el contenido que hemos desarrollado en clase. Son 10 minutos, ¿verdad? Son 10 minutos de oro porque realmente son solito para usted, toda la explicación. La teacher no puede decirle, no, no se preocupe, no venga, yo le voy a poner asistencia. Eso no sucede acá. Por lo mismo, porque es tomado por sistema y tenemos dos filtros, dos auditorías. Tenemos la auditoría de inglés corporativo y la auditoría de INSAFOR, en donde queda registrado que usted no asistió, ¿verdad? Pero es necesario que usted me comunique si hay alguna emergencia, pero emergencia me refiero a que no es que solo me duele la cabeza y no me quiero conectar, ¿verdad? No, si le duele la cabeza, yo le aconsejo, aunque no debo yo de prescribir medicina, pero tómese una aspirina, ¿verdad? Una aspirina fuerte y a la clase. Si solo es un dolor de cansancio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted pierde muchísimo de contenido en 2 horas, muchísimo de práctica, ¿verdad? Y al final de la clase usted va a quedar como que le falta algo y le va a quedar una gran laguna para la siguiente clase y así va a ir cargando eso y nunca lo va a llenar ese vacío, ¿verdad? De que le va quedando ahí. Entonces, permisos no hay disponibles, pero me tiene que comunicar la razón por la que usted va a tener una inasistencia. Tiene que ser de peso para que yo lo pueda poner anotado a la par de su nombre el momento que yo tomo la asistencia, ¿ok? Bien, las tareas y las evaluaciones. Las tareas y evaluaciones son para precisamente eso, ¿verdad? Calificación de su aprendizaje, para evaluar el aprendizaje. La nota mínima entonces sería 80, ¿ok? Porque se califica con base 100. Entonces, usted debe obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. ¿En dónde están las tareas, teacher? En la plataforma. Ya vamos a hablar de la plataforma. Y luego, las evaluaciones también están en plataforma, ¿ok? Son dos exámenes que vamos a hacer. Está el examen intermedio que se llama Midterm Test. Y está al final de la unidad 2 y la fecha límite para hacer, para haber subido ese examen sería el próximo viernes. El próximo viernes es, dijimos, oh, I forgot, no, es noviembre 1, ¿ok? So, el 1 de noviembre, ¿sí? Y el examen final es precisamente al final de este curso, ¿verdad? Ese día ustedes tienen que estar presentes, totalmente presentes, porque ese día hacemos 2 cosas, que son 2 requisitos. Ay, me pasé acá. O sea que nosotros estaríamos terminando el 15 de diciembre, que es viernes, entonces esto tiene que estar subido antes de el 15
de diciembre. El 15 de diciembre. Y obviamente antes de la medianoche, ¿verdad? ¿Alguien me estaba levantando la mano? A ver, cuéntenme. ¿En qué puedo servir? Sí. Solo con la fecha le ha puesto el 1 de noviembre, ¿verdad? No sé si 7 de diciembre. No, de diciembre. Jeje, gracias. Gracias. Ajá, ya vamos, ya entonces vamos con llevando ahí, ¿verdad? Dejando. Diciembre 1. Muchísimas gracias por la observación, Mr. Mario. Ok, diciembre 1 y diciembre 15. Esas dos fechas son las fechas para presentar los dos exámenes. Hablábamos de diciembre 15. Ese día vamos a hacer la encuesta de satisfacción, que es un formulario que nosotros llenamos, ¿ok? En donde usted hace constar que ha recibido lo que se le prometió, ¿ok? Lo que desde un principio se le prometió, se le ha cumplido, ¿verdad? Entonces usted ahí evalúa y hace, tiene que estar presente. Y debe ser llenado ese día en presencia del maestro, ¿verdad? Y yo mando el reporte con todos las evaluaciones realizadas. Entonces, necesitamos que el día 15 de diciembre nadie esté pensando en faltar, por favor. Apártenlo ahí en la agenda y ponga cita con mi teacher de inglés, ¿ok? Porque necesitamos hacer eso, es un requerimiento básico. Sin esa encuesta de satisfacción, ya no lo vuelven a llamar, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que todos continuamos, ¿verdad? Continuemos, perdón. Luego, la plataforma de trabajo es acá, Zoom, ¿sí? La plataforma en donde tenemos la videoconferencia, porque tenemos una plataforma de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que aquí abajo tenemos el microfonito en donde usted puede estar manejando el sonido ambiente suyo. Usted apaga su micrófono si siente que hay demasiada interferencia de parte de su ambiente y lo enciende para participar. La camarita de video, ¿verdad? Si hay alguna situación que va a suceder comprometedora detrás de usted, apáguela inmediatamente, ¿verdad? No, 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 ni ande pidiendo permiso de un solo, ¿verdad? Alguna situación que usted considere importante, también apaga, pero vuelve a encender su video cuando eso ha pasado, ¿verdad? Porque es importante, es uno de los requisitos tener la cámara encendida en la totalidad de la clase. Luego, el chat. Acá tenemos un chat en Zoom en donde ustedes pueden hacer consultas en el desarrollo de la clase. También en el chat podemos avisar situaciones. Por ejemplo, alguien no se le escucha y él cree que lo estamos escuchando, por el chat le podemos decir. Entonces, todos tenemos que estar pendientes del chat. A veces el chat lo usamos también para actividades dentro de la clase, ¿verdad? Porque necesitamos también aprender a chatear en inglés, ¿verdad? Vamos a tener también los breakout rooms, que es las salas en donde vamos a practicar conversación, speaking, grammar, vamos a practicar listening y todas las, dependiendo las actividades ya programadas. Pero en esto necesito hacer un énfasis. Los breakout rooms son precisamente un espacio en donde usted va a hablar el vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? No va a ir a hablar de cualquier otra cosa menos del vocabulario, no, va a ir a hablar el vocabulario aprendido y va a esforzarse por hablar exclusivamente lo que estamos viendo en clase. Eso sería una. La siguiente cosa importante es que en el breakout room usted demuestra respeto a su compañero participando, ¿verdad? No dejándolo ahí tirado, que ahorita me levanté a hacer lo que estaba esperando ir a hacer mientras en la clase, no. Entonces, ahí vamos a mostrar respeto a nuestro compañero. Aparte, también vamos a mostrar respeto no burlándonos de nuestros compañeros y manteniendo normas de cortesía, ¿verdad? Las normas de cortesía son importantísimas y vamos a tratarnos con palabras amables dentro del breakout rooms, con un lenguaje profesional
que no se preste a ninguna confusión, ¿verdad? Y o a generar algún problema de convivencia. Así que, por favor, en los breakout rooms es un tiempo ustedes y vamos a trabajar ahí, ¿okay? Vamos a hacer lo que se nos ha asignado. Ahora bien, la última cosa con los breakout rooms es que, y lo voy a decir desde una vez porque aquí es necesario, que todos queden en entendido, ¿okay? Cuando presentamos la tarea o el classwork, el trabajo de clase que vamos a hacer en ese momento, en el breakout room, necesitamos el 100% de la atención de todos. ¿Por qué? Porque llegamos allá al breakout room, mire, y usted entendió lo que dijo la teacher, a ver qué íbamos a hacer, vea, mire, y en qué página era, y usted puede abrir el video, o usted mira ahí en qué página era, y no saben qué era lo que íbamos a hacer. Entonces no podemos llegar al breakout room sin saber bien, sin haber entendido bien lo que vamos a ir a hacer, porque vamos a perder el objetivo de esa actividad, y es un corto tiempo. Por eso necesitamos sacarle provecho al máximo. Vamos a ir bien entendidos, vamos a preguntar acá en el pleno, en la clase, para saber exacto qué es lo que nos ha pedido la teacher. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, y adentro del breakout room hay un botón donde usted pide ayuda al maestro, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? No questions, preguntas. Así nos tenemos que ver de bonitos. Bueno, nosotros nos vemos más bonitos, pero, o sea, que todos tenemos encendidos nuestras cámaras a la hora de clase, ¿verdad? Y estamos poniendo atención e integrados en la participación. ¿Ok? Es un ejemplo de cómo nos debemos ver en nuestra clase. Pasamos al siguiente punto entonces, si no hay preguntas. En resumen, los requerimientos de ISAFORP son estos tres, ¿sí? Attendance, que significa asistencia, attendance, tiene que ser al 100%, 100%. Homework and evaluations, at least, por lo menos, 80%, 80%. O sea que en todas las evaluaciones y tareas que vamos a hacer en la plataforma de trabajo, tienen que estar realizadas, ¿verdad? Para sacar por lo menos 80%. Porque si no, va a fallar, ¿verdad? No va a pasar. And participation is 100%. ¿Okay? Tiene que estar presente y participando. No solo conectado y escuchando, no, participando. Bien, las tres simples reglas del salón. ¿Okay? Three simple classroom rules. Vamos a decir que la primera y la más importante siempre va a ser listen. Listen. Listen significa e incluye comprender, ¿ok? Comprender lo que se me ha dicho. Listen. Poner atención, to pay attention. Listen first. Si usted escucha y entiende y sigue la instrucción, va a tener éxito, ¿ok? Then, respect. Nos vamos a hablar con palabras amables, vamos a tratarnos con la mayor cordialidad, ¿ok? Luego, participate. Participate. You should raise your hand to participate unless your teacher tells you to participate, ¿ok? Entonces, la participación, participate al 100%, ¿verdad? Listen, respect, participate. Which are the three simple classroom rules? Listen, respect, participate. A ver, digamos las normas del salón. Listen, respect, participate. Everybody, please repeat. Listen, respect, participate. Repitamos. Listen, respect, participate. Listen, respect, participate. Listen, respect, participate. Participate. Okay. Those are the three simple classroom rules.
All right, let's continue then. Let's continue. Vamos a comenzar por aprender algunas frases importantes para poder comunicarnos en inglés en el salón, ¿ok? Algunos conocen el vocabulario, algunos no lo conocen aún, pero mi consejo es que lo escuche, lo imite y después lo vamos a comprender, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Online classroom vocabulary. Online classroom vocabulary. For example, if you want to ask how do you say something, then you are going to ask that. How do you say ventana in English? Okay. Usted no sabe cómo se dice una palabra en español y usted necesita saber el equivalente en inglés. Usted me va a preguntar, teacher, how do you say, y me dice la palabra en español, ventana o cualquiera sea la palabra. En English, vamos a ver todos, digamos esta pregunta. How do you say ventana in English? Vamos todos. How do you say ventana in English? How do you say ventana in English? Okay, very good. Say ventana in English. Ventana in English. Okay, ¿alguna palabra que usted quisiera saber cómo se dice en inglés? Vamos a ver, ¿alguna palabra X? ¿Alguien diga una palabra en español? How do you say ruleta rusa in English? Okay. There you go. Ruleta rusa in English. Okay. How do you say ruleta rusa in English? How do you say ruleta rusa in English? Okay. A ver, ¿cómo se dice? ¿Ya sabe usted cómo se dice o no? No. I will say the Russian wheel, right? The Russian wheel, it sounds like that. But I really don't know. I really don't know the term. So we have to look it up. Okay, tendríamos que buscarla. But it's okay. And this is good. All right? This is good. I will say Russian wheel. Yeah, or something. Yeah. So how do you say ruleta rusa in English? A ver, otra palabra. Vamos a ver otra palabra. En español, a ver, haciendo la pregunta, how do you say? How do you say? I'm sorry? How do you say espejo? Espejo. Espejo. Oh, okay. How do you say espejo? Do you know how do you say espejo? ¿Alguien sabe? Mirror. Yes, mirror, correct, mirror. Mm-hmm. All right. Mirror. Yes, tell me, Laura. How do you say escritorio in English? Yay, very good. Do you know how do you say escritorio in English? Anyone? ¿Alguien sabe? Desktop es la tabla de encima, el desk. Y usualmente se le llama desktop ahora a la computadora de escritorio o todo appliance que está encima del escritorio, ¿ok? Ajá. Ajá, continue. Vamos a ver la siguiente. Oh, tell me, Kevin. How do you say pasarela? Ah, okay. That's a very good one. Hey, guys, pasarela. How do you say pasarela in English? We can call it walking bridge. Pasarela. Ajá. Pasarela. Walking bridge. Pasarela. Depende de qué tipo de pasarela, ¿sí? Depende de qué tipo, yeah, we know pasarela is a good word. Yeah, exactly. So, allow me just to give you la ruleta rusa, okay? Dame agua. Es Russian roulette, okay? Russian roulette. I found it, yeah, I found it. Vamos a ver, ahora, pasarela. Hay diferentes palabras para pasarela y depende del tipo de pasarela, okay? Vaya, vamos a ver, tenemos cualquier bridge en donde usted puede caminar. ¿Qué se llama un walking bridge?
pero en todo caso, pasarela sería the walkway, unido, ¿ok? The walkway, walkway, pasarela, ¿sí? Walkway. Uh-huh. O sea, es algo donde uno pasa caminando, ¿sí? Ok. Hay diferentes nombres y depende del tipo de pasarela que estemos hablando, pero este nos sirve muy bien. All right, here we go. Now, una palabra en inglés que no sepamos en español, vamos a preguntar, how do you say window in Spanish? How do you say window in Spanish? Ventana. Ventana. Yeah, of course, ventana. Mm-hmm. I was looking for another word for pasarela. I remember it was footbridge. Por eso decía, puede ser un puente, pero en todo caso es el puente yendo a pie, ¿verdad? Footbridge. Mm-hmm. Footbridge. A ver, estábamos en esta, ¿verdad? How do you say window in Spanish? How do you say window in Spanish? A ver, digamos todos esta pregunta. How do you say window in Spanish? How do you say window in Spanish? All right. How do you say window in Spanish? Very good. Thank you very much. ¿Alguien tiene problema con su audífono, sinceramente? ¿O puede ser también que tenga un ventilador puesto cerquita y le está pegando a la... al área donde usted está directamente, porque se escucha una interferencia de sonido? Verificaré si es el mío. Ok. Ubiquemos bien las espigas del audio, todos, por favor, los que tenían el audio abierto. Yo creo que, si no me equivoco, José Misael, a veces también es que el micrófono nos queda acá y está rozando en nuestra camisa, ¿verdad? También a veces, en el del audífono. Ya apagué el ventilador. Ok, thank you, thank you. Bien, vamos a ver esta otra pregunta, ¿sí? Esta es otra pregunta muy importante. Cuando usted no sabe cómo se llama algo, podemos hacer la pregunta anterior, ¿verdad? Pero aquí estamos diciendo cómo se dice. Y en este cómo se dice también podríamos decir una frase completa. Ahora, en este vamos a hablar de palabras. Cuando usted quiere saber cómo se le llama a algo, usted va a hacerlo. Si es una cosa, usted va a decir, what's this called in English? What's this called in English? What's this called in English? Okay, what's this called in English? Viejo, ¿cómo se llama vos? Eso significa esto, ¿ok? What's this called in English? It's called in English. What's this called in English? Correct. And what is this called? This is called a credit card, ¿ok? The name of this thing is a credit card. Now, hay cosas que, como siempre van juntas, son plural. Por ejemplo, mis lentes. No digo mi lente, yo digo mis lentes, porque mi lente sería el de mi cámara o el de otra cosa que solo lleva un lente. Pero acá yo llevo mis lentes. Ah, es plural, ¿verdad? Entonces, esa es una palabra que yo usaría con esta pregunta. What are these called in English? Okay. What are these called in English? Y estas dos cosas que están acá, que sirven para comer, comida china, ¿verdad? What are these called in English? Do you know? Uh-huh. What are these called in English? Ajá. Uh-huh. Y estos volados, ¿cómo se llaman vos? Eso significa esto, ¿ok? Ajá. Uh-huh. What are these called in English? Ajá. Uh-huh. What are these called in English? Uh-huh. These are chopsticks. Okay. These are chopsticks. There you are. Chopsticks. Yeah. Chop. Con una chopsticks. Uh-huh. Así se llaman estos volados. Dígame, Mario. Tell me. Esta segunda pregunta la ocupa para cuando es plural, ¿verdad? Exactamente.
Ajá, cuando hablamos de dos o tres cosas juntas, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, los pantalones. Nosotros en español decimos el pantalón, pero en inglés siempre, siempre va a ser pants, ¿ok? En plural. Porque si yo solo digo en singular, entonces es solo que una pierna, ¿verdad? No, necesitamos ponerlos en las dos piernas, ¿sí? Entonces, vamos a decir, what are these called in English? These are pants, ¿ok? These are sunglasses, these are glasses. These are chopsticks, ¿ok? A ver, otra cosa que sea plural que tenga yo por acá. Bueno, imagínese que usted está viendo tres cosas de lo mismo. Van a decir, esta teacher tiene pinta los labios. Shoes. Oh, yeah, the shoes. Ajá. Entonces yo les preguntaría, what are those called in English? Those are shoes. Okay. Ahora estos. Do you know what these are? Okay. What are these called in English? Oops. No. Desaparecí. No se ven, ¿verdad? Aquí lo veo. Ajá. What are these called in English? Son tres cosas de lo mismo y entonces los tres se llaman igual, ¿no? También entonces vamos a usar esta pregunta. What are these called in English? Entonces yo les diría, these are lipsticks. Okay. Lipsticks. Called in English. Uh-huh. These are lipsticks. Exacto, estos son los que les enseñé ahorita, ¿sí? These are lipsticks. Ok, bien, pasando al próximo, a la próxima frase, ¿sí? Que vamos a aprender para poder comunicarnos en inglés de ahora en adelante sería, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no me va a decir, tengo una duda. Me va a decir, I have a question. Ta, 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 ta. Ok, usted me va a decir, I have a question. Ajá, y pongo ta, 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 porque a veces no me quieren preguntar porque yo les digo, a ver, dígame eso en inglés, y entonces no me lo quieren preguntar. Pero si usted no lo logra armar en inglés, no hay ningún problema, usted me lo puede decir en español, gracias a Dios, entiendo el español. Entonces usted me lo puede decir, pero va a presionarse a decírmela en inglés, ¿verdad? Entonces, I have a question, ta, 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 ta. I have a question. Yes. Hey, pero les falta la otra parte. I have a question. Exactly. Ajá. Ahora, si usted quiere que yo repita algo que probablemente usted no lo entendió, no lo escuchó, a veces hay interferencia y no lo logra usted agarrar, no hay ningún problema. Usted me puede decir, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Esa es una manera amable de decirle a alguien que vuelva a decir lo que ya dijo antes. Okay? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Correct. Can you repeat that, please? Can you repeat that? Yes. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Okay. I have a question. Tell me, let me know. Para dirigirse a usted, no es necesario decirle teacher, ¿verdad? Que hay otra manera que Mrs., algo así. Oh, sí, claro, me puede decir Miss. Miss, claro que me puede decir Miss. Ajá. Señorita, más bonito, sí. Okay. Sí, claro que sí, me puede decir señora, señorita, miss, mistress, and it's okay. Mm-hmm. It is okay. Bien, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta de estas dos que acabamos de aprender? Easy, right? Bien, vamos con otras dos preguntas importantes que van a estar practicando y diciendo todo el tiempo. Usted siempre le va a estar preguntando a alguien, hey, mira, ¿y cuál era la respuesta vos de la pregunta de la número 8? ¿Cuál era la respuesta vos? Entonces, para preguntar eso, usted va a decir, what is the answer to question number? Y dice el número de la pregunta que usted quiere que le digan la respuesta. ¿Okay? What is the answer to question number? Uh-huh. Pongamos un ejemplo, ¿verdad?
Digamos number 10, okay? What is the answer to question number 10? All right, everybody please repeat. What is the answer to question number 10? What is the answer to question number 10? Exacto. Y puede ser que alguno esté pensando, chica, pero decir todas esas palabras me trabo todas. Sí, a veces sucede. Por eso es válido que usted lo lea palabra por palabra y lo aprenda palabra por palabra así. What is the answer to question number 10? Okay, vamos todos, word by word. What is the answer to question number 10? Okay, a ver, ahora en velocidad normal, unamos palabra con palabra. What is the answer to question number 10? Okay, si queremos saber en qué página del manual vamos, okay, si queremos saber en qué página del manual vamos, ahí tenemos por ahí otra vez una interferencia, jóvenes. Okay. Vamos a preguntar, what page are we on? Okay. What page are we on? What page are we on? Exacto. Eso es como que... Es como que estemos diciendo, mira, ¿y en qué página vamos, vos? Eso está diciendo ahí. What page are we on? Okay. Y si usted quiere preguntar, mira, ¿y en qué página está eso, vos? Vamos a decir, what page is it? Okay. What page is it? What page is it? ¿Qué página está eso, vos? Okay. What page is it? What page is it? A veces decimos, ¿en qué página? Eso quiere decir esto. What page is it? Es que en español tenemos tanta variedad y tanta cosa florida. En cambio, en inglés es bien directo. Es bien directo y no cambia más de ahí. No tiene mayor movilidad, ¿verdad? Sí hay variedad dependiendo de las situaciones. Pero en esta situación, what page is it funciona muy bien. Bien, imagínense que por algún motivo se desconectó, ¿verdad? De Zoom. Y cuando usted regresa, usted no sabe por dónde vamos, qué está diciendo la teacher, a saber qué pasó. Y usted me quiere preguntar algo, me quiere informar que ya regresó, porque a veces entre tanta cosa de la clase no nos damos cuenta cuando ya regresó. Entonces usted me puede decir, I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. A ver, ¿cómo vamos a decir? I'm sorry, I got disconnected. Para que usted me pueda decir, porque va a parecer extraño que usted empiece a preguntar lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces usted me va a decir, I'm sorry, I got disconnected. I have a question. O me puede decir, I'm sorry, I got disconnected. Can you repeat that, please? Okay. Ahí vamos a ir uniendo ya, ¿sí? Ya vamos uniendo y ahora ya saben decir un montón. Miren, desde la primera clase vamos. I'm sorry, I got disconnected. Ajá, esto quiere decir, mire, disculpe, fíjese que me desconectó, me sacó el Zoom. Ah, pues eso es lo que va a decir usted. I'm sorry, I got disconnected. I have a question. Y me hace la pregunta, ta, 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 ta. Vaya, vamos a hacer esa prueba, ¿sí? Ustedes ahorita van entrando, se habían desconectado y me van a hacer una pregunta, ¿ok? Vamos a ver. Todos, please, al mismo tiempo, aunque se oiga como el mercado central, no importa.
I'm sorry. I'm sorry. I got disconnected. I have a question. I have a question. What page are we? Can you repeat that, please? Great. Very good. Very good. Well done. Yeah. ¿Qué clase más busa la que tengo? Me gusta. Very clever. People so clever here. Thank you very much, everyone. Thank you. Okay. So now we are going to talk about the objective. Okay? Vamos a hablar del objetivo de nuestra clase, ¿sí? El objetivo de todo el curso es to ask, to give, and share personal information related to your workplace, occupation, and directions. Ah, vamos a ver entonces parte por parte. A ver, creo que alguien tiene alguna sección. Vamos a ponerle por acá. Okay, thank you very much. Vamos a ver entonces, tenemos que nuestro objetivo general para la clase completa, todo este módulo, all this module, will be to ask, to give, and share personal information related to your workplace, occupation, and directions. Vamos a ver, ask, preguntar, give, dar, and share personal information. Ah, compartir información personal related to their workplace, relacionado a su lugar de trabajo. También a su occupation, ocupación. Y también vamos a aprender con en el ambiente de las directions, in the context of directions, direcciones. Dar direcciones no es lo mismo que dar direcciones en español, definitivamente, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver durante todo el curso. Son cuatro cosas, ¿sí? Ask, give, and share personal information related to your workplace, occupation, and directions, ¿ok? Bien. Pero vamos a ver en qué medios o en qué maneras. In face to face, así de frente a frente, de persona a persona. And telephone conversations with others in work situations. Okay? Telephone conversations with others in work situations. Para los que van a trabajar en algún momento con empresas extranjeras, normalmente es por videollamada o es por medio de llamada telefónica, textos, emails, donde nos comunicamos. Por lo tanto, debemos aprender las dos cosas. Face to face and telephone conversations with others in work situations. Bien, veamos cuál es el objetivo específico de iniciar con la unidad 1. All right, let's see. As students will be able to introduce themselves and others in the surroundings they operate, being capable to exchange personal and professional information and talk about what they and other people do in the workplace. Okay, vamos a ver. Las palabras un poco más difíciles tal vez serían themselves, que quiere decir ellos mismos. Okay, ellos mismos. Ah, entonces los estudiantes, ellos mismos van a aprender a presentarse a sí mismos, ¿verdad? Luego, and others. Ah, también van a aprender a presentar a otras personas, no solamente usted mismo. In the surroundings they operate. En el ambiente en que usted labora, ¿verdad? En el ambiente en que usted labora, en su entorno. Being capable to exchange personal and professional information. Usted va a llegar a ser capaz de intercambiar. ¿Qué información? A ver, ya sabemos más o menos qué significa personal. Personal y profesional. Exactly. Personal es una cosa, professional es otra cosa muy diferente. Otros datos que damos, ¿verdad? Y vamos a hablar de... ¿qué hacen? ¿Cuál es su profesión?
¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan en su trabajo? ¿Qué cosas hacen en su casa? ¿Qué cosas hacen con su familia? Likes, dislikes, gustos o cosas que no les gustan. Vamos a aprender a utilizar frases, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer oraciones para poder hacer eso. Para comenzar, vamos a comenzar entonces ya de lleno. Vamos a ver nuestro manual. ¿Todos tienen ya acceso a su plataforma? ¿Recibieron ustedes su usuario y contraseña? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Sí, teacher. All yes. Right. Good. So, vamos a ir a la plataforma para poder verlo, ¿sí? Ahí en su plataforma ustedes van a encontrar su manual, ¿okay? El manual con que vamos a trabajar es nuestro material de apoyo. It's our student's book. Así que ahí ustedes, permítanme que esto está tardando en entrar un poquito. Cortemos. Creo que es porque todos los grupos estamos iniciando ahorita, ¿verdad? Ok, ahorita comparto acá. Lo voy a compartir en forma básica. Ok, cuando ustedes entran con su usuario y contraseña, llegan a donde está el curso en donde ustedes están inscritos. Okay, vemos el curso donde dice ver curso. Luego, vemos que acá tenemos varias viñetas, ¿sí? Que hay varias viñetas. Por ahí tenemos una interferencia, jóvenes. Thank you. Sigue, ¿verdad? Vamos a ver. Thank you. Ok. Cuando entramos, entramos directo a estas cuatro secciones. Sección 1, 2, 3, 4. En la sección 1, usted abre, le va a aparecer la unidad 1. Da clic ahí. Y acá tenemos nuestra primera videoconferencia, que va a ser esta, que es en la que estamos. Va a quedar colgada el día de mañana. Mañana la van a poder encontrar acá para poder estudiar, para lo que ustedes quieran, para volver a repasar las normas, ¿verdad? Aquí va a estar. Luego, acá tenemos las tareas. Este es el icono de cada tarea. ¿Cuándo tenemos que entregar esa tarea? Exactamente después de cada clase. ¿Okay? Después de cada clase, usted va y hace su formulario. ¿Sí? Y le da submit o enviar. ¿Sí? Y ya esa ya queda registrada con su calificación que usted se saca ahí, ¿verdad? Luego así vamos a ir teniendo y vamos a ir cubriendo y cumpliendo las 5 clases de cada semana. Cada semana una clase, 5 clases en la semana, 5 tareas en la semana. Quiere decir que el día viernes tiene que estar subidas las primeras 5 tareas, ¿verdad? Las primeras 5 tareas. Luego, si vamos a siguiente, vamos a llegar a la unidad 2, ¿ok? Esta es la sección 2, miren. Igual, lo mismito, ¿verdad? 5 clases, 5 tareas. Y así, ¿verdad? El siguiente viernes que toca el examen, vamos a llevarles y enseñarles dónde está el examen, ¿ok? El examen intermedio está acá. Entonces ahí ustedes van a ir a hacer, son 4 partes,
que incluye desde la unidad 1 hasta la unidad 2. ¿Verdad? Aquí están las cuatro partes que ustedes tienen que ir realizando y a todas les tienen que dar enviar o submit antes del día viernes, ¿verdad? El día viernes ya tiene que estar finalizado, no este, sino que el otro, el curso, perdón, la sección 2. Luego, en el progreso, aquí en el progreso, en esta viñeta que dice progreso, va a estar en un histograma, ¿verdad? Así en un gráfico de barras, va a estar su progreso. Ahí usted va a ir viendo que tiene que llegar del 80 para arriba, o sea, usted tiene que llegar al 100%. Y esto es bonito. ¿Por qué? Porque en la plataforma usted puede hacer las tareas las veces que usted desee. No tenemos límite. El examen, usted no ha sacado el 100, pero usted sabe que se la sabía, ¿verdad? Ah, eso era así. Entonces, voy, lo corrijo, le doy enviar otra vez, porque la idea es aprender. La idea no es reprobarlos. La idea es que ustedes aprendan. Entonces, llegar al 100% requiere que usted lo haga dos, tres veces si fuera necesario. Si no, a la primera usted saca el 100, ¿verdad? Aquí usted va a ir viendo cuando ya se vaya llenando hasta el 100%. Luego, el total tiene que estar hasta el 100, hasta arriba, ¿verdad? Que ya finalizó todo. Bien, eso es en la barra de progreso, en la viñeta de progreso. Luego, acá donde dice discusión, yo creo que a ustedes les aparece como forum o como foro. Aquí es donde la teacher les va a postear actividades que vamos a realizar dentro de la clase o actividades que van a quedar para fin de semana. Entonces usted va a ir aquí en todos los temas, va a dar clic y ahí le va a aparecer la discusión que vamos a realizar, ¿verdad? El trabajo que vamos a hacer. Luego, acá en el Students Manual, que sería el botón que ustedes tienen, vamos a encontrar el manual. Usted lo puede descargar, imprimirlo y trabajarlo en papel si siente que le funciona mejor así. Y si no, si usted tiene un, ¿cómo se llama? Un editor de PDF y lo quiere estar haciendo en el editor, no hay ningún problema. Usted puede ir llenando sus ejercicios como a usted mejor le parezca y como mejor se le haga más fácil el aprendizaje a usted. Porque la plataforma es para su propio ritmo, es para su propia forma de aprender. Unos van un poquito más tranquilos, otros van más rápido, ¿sí? Entonces, aquí nadie lo va a detener, nadie le va a decir, no, no se adelante. No, ¿cómo no? Usted adelante, si quiere hacer todas las actividades para probarse cómo anda, dele, bienvenido es, ¿ok? No le afecten absolutamente nada que usted se adelante. El manual está dividido en cuatro unidades. En la unidad 1, que es Get to Know Someone, al principio, que es la presentación, tenemos un mapa. Se llama Map of the Book, mapa del libro. Este mapita le va a dar a usted la satisfacción de alcanzar cada objetivo. ¿Okay? En este mapita usted se puede ir guiando. A veces decimos, ay, pero es que no entendí nada en esta clase. Puede ser que en la clase de mañana, como ya no vamos a ver nada introductorio, ¿verdad? Sino que vamos de lleno, usted diga, puchi, hoy sí no entendí nada. Podría decir, ¿verdad? Vaya usted aquí a las competencias y va a ver los objetivos que teníamos en tal clase. Ah, ¿lo cumplimos? Vamos a ver, el vocabulario que teníamos que aprender durante toda la unidad es este. Ah, pues voy bien, lo entendí, ¿ok? Porque lo demás es necesario, pero por ahorita es como adorno, es como cuando su mamá le decía, no toque eso, niño, porque se va a quemar. ¿Entendió? No entendió, va y lo toca. ¿Y qué pasa? Se quema, ¿sí? Porque no entendió cuando era bebé. ¿Y qué pasa después en la siguiente? Se quemó, pero al mismo tiempo la mamá le dio la nalgada. ¡Ay! Entendió que la primera palabra era no. ¡Ah! Lo demás no me importa. Yo sé que no significa nalgada. Entonces, en la misma forma, ¿verdad? Para esto están estos objetivos y el vocabulario que vamos a ir aprendiendo. Lo demás lo van a ir agarrando conforme lo vayan escuchando con práctica. Ok. Luego,
Después de este mapita, o en este mapita, en la parte, en la página número 7, ustedes van a encontrar la gramática objetivo, ¿verdad? O sea, el target grammar que vamos a estar estudiando, el target listening o la actividad que vamos a realizar de escuchar, la de escribir y de leer. ¿Okay? Aquí tenemos reading and writing. Entonces usted se dirige al mapa cuando sienta que, uy, no entendí nada. Vaya y vea si lo que hemos visto, pues entonces eso era lo que tenía que aprender. Lo aprendí, correcto. Seguimos al siguiente paso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con las 6 y 7? ¿No preguntas? Ok, vamos entonces en la unidad 1, ¿sí? Unit 1. It says to get, I'm sorry, get to know someone. Get to know someone. A ver, aquí vamos a conocer algo de vocabulario primero, ¿sí? Porque vamos a hablar un poquito relacionado a... A ver. Vamos a comenzar por este lado. Nuestra videoconferencia número uno, our video conference number one, it's about affirmative and negative statements using the to be verb. So we are going to look at this to locate what we are going to do, okay? In order to follow, all right? Follow the path this way. Video conference number one, so welcome everybody again to your video conference number one. And the topic for today is affirmative and negative statements with a to be verb. Okay, the to be verb. So let's start then. Okay, then, let's start. A ver, para comenzar, abramos nuestra boca lo más que podamos, así. Estire. Okay, saque la lengua lo más que pueda. Okay, breathe in, breathe out. Okay, relax, relax. Suelte los músculos, okay? Suelte los músculos. Raise your hand, levante sus manos. Okay? Close your eyes, cierre sus ojos. Ya los vi bostezar por ahí. Muy bien. Libere, libere el estrés. Va. Okay. Ahora pues sí, porque es bastante información la que ahorita tenemos que procesar. Sí, ahorita estamos como... Ok, bien. Vamos a comenzar a decir que esta es la mamá de todos los verbos, miren, en inglés. Okay. La mother hen, la mamá de todos los pollitos, ¿sí? To be verb. Hay otros que son como las tías, pero este es sumamente importante aprender a manejarlo. ¿Alguien lo conoce? A ver, cuéntenme. ¿Qué saben del verbo to be? What do you know about the to be? Que todos le tienen miedo. Todos le tienen miedo, ¿verdad? Pues fíjense que es bien fácil. Les voy a decir que es bien fácil. Hoy lo vamos a ver porque necesitamos utilizarlo para algunas cosas. ¿Okay? Tenemos que saber que el to be verb lo usamos primero para decir nuestro nombre, ¿sí? Names, ¿ok?
para decir nuestros nombres. También lo utilizamos para decir ages, nuestra edad. Okay. También lo utilizamos para describe things or person or people, right? ¿Y qué es lo que describimos? Características, ¿verdad? Cualidades de las personas. Entonces, el verbo to be nos sirve para hablar de cualidades, cómo algo es. También para professions and occupations. A veces hay una diferencia entre professions y occupations, porque a veces estudiamos una cosa y trabajamos de otra, ¿verdad? A veces nuestro trabajo no tiene nada que ver con nuestro estudio, pero nuestra experiencia sí. Entonces, puede ser que nuestra experiencia no tengamos el título, pero tenemos la experiencia también, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos professions and occupations como vocabulario, ¿verdad? Y ahora en estos días, uno quiere ponerlo lo más bonito y las empresas se lo ponen así lo más técnico, lo más rimbombante posible, ¿verdad? Entonces vamos a aprender algunas cosas de cómo se dicen las professions or occupations. Vamos a comenzar por las más comunes y luego vamos a ir viendo cómo armar el nombre de nuestra propia profesión. Pero todo es relacionado a utilizar el verbo to be, ¿ok? The to be verb. Entonces, nos sirve para names, para ages, para describe things or people or places or situations, professions, occupations. También nos sirve para hablar de feelings, ¿ok? Feelings, de nuestros sentimientos, pero no solo del sentimiento en sí, como decir, ah, que yo amo algo, no, eso no. Sentimiento se refiere, en todo caso, a cómo usted está, ¿ok? Cómo usted está. Es decir, cómo se siente en el momento que alguien me mira, ¿sí? Puede ser que yo esté enfermo. Ah, entonces va en feelings. Siento la enfermedad, ¿ok? Del verbo sentir en mi cuerpo, ¿sí? Sentir en mis emociones. That's feelings. Okay. Bien, entonces, podemos decir la existencia de algo, ¿sí? Something's existence. Ah, entonces, algo es, ¿sí? Pero también podemos hablar de locations, ubicación de las cosas. Por ejemplo, algo que está sobre la mesa, ¿verdad? Está afuera, está arriba, está a un lado. O sea, ese está lo vamos a decir con el verbo to be, ¿ok? Porque el verbo to be en su estado natural significa ser, pero también significa estar. O sea que nosotros necesitamos dos verbos en español para decir lo que ellos dicen con un solo verbo. Ese nos hace más fácil todavía, porque nosotros todo lo que decimos con ser y estar, vamos a usar solamente el verbo be y ya ganamos bastante, ¿verdad? En vez de poner dos verbos, un solo verbo en inglés, just one verb. So let's continue. Okay, let's continue. We're going to see this. Nosotros podemos usarlo en una manera afirmativa o en una forma negativa. O sea, quiere decir que algo es o algo no es. Así como Shakespeare, ¿verdad? Be or not to be. That's the question. Okay, be or not to be, ser o no ser, estar o no estar, sí, porque esa frase hay que traducirla de las dos, porque tiene los dos significados, el verbo to be, ¿verdad? Así que le ganamos a Shakespeare. Bien, vamos a ver entonces, ahorita,
El verbo to be needs to be conjugated. Necesitamos conjugar el verbo to be. How do we conjugate the verb be? ¿Cómo lo conjugamos el verbo be? Vamos a ver. ¿Ya? Okay, we have three stars over there. All right, let's look. The first star is the verb be. Yeah, verb be, it's the star, the guest star. Esta es la estrella invitada del día de hoy. Y este viene en tres maneras para conjugarse. Así como nosotros conjugamos los verbos, que tiene diferentes formas para cada pronombre, ¿verdad? Obviamente también en inglés. Debiera ser igual, ¿no? Pues es igual. Por ejemplo, para conjugar nosotros, el verbo ser, yo soy. Ah, no dice ser, ¿verdad? Yo ser. Ah, no, entonces lo tengo que conjugar. Yo soy, ¿sí? Puedo decir tú, no digo ser, tú ser, no. Yo digo tú eres. Ah, entonces necesito esa forma en español para poder conjugar el verbo. Tú eres. Él es. Ah, son varias formas. O sea que son 8 formas en español, ¿verdad? Para cada pronombre. En inglés es más fácil. Solo son 3 formas. ¿Ok? Tenemos que la forma para I es am. La otra forma del verbo be es is. Is. Y la tercera forma, que es para los plurales, sería are. Y para la singular, tú. ¿Ok? También es are. You are. ¿Cuáles son las 3 formas del verbo be? Serían am, is, are. Am, is, are. Very good. Ahora, de una sola vez quiero decirles que esta letra M es mandatory to pronounce it. Okay? Es obligatorio pronunciar esa letra M. Nosotros en español no tenemos palabras que terminen con letra M y casi nunca cerramos esa palabra. Okay? Nunca. Entonces, vamos a obligar a nuestro cerebro a que cuando yo lo voy a decir en una oración, tengo que decir am. A ver, todos cerremos los labios. Am. 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 Y los salvadoreños, los salvadoreños tendemos a comernos la letra S, ¿verdad? Tenemos 3 maneras los salvadoreños de pronunciar la letra S. Dígame, Kevin. De hecho, creo que no es solo la única palabra, ¿verdad? Sino que también tenemos la mala costumbre de que no pronunciamos, por lo menos, un ejemplo, la D al final, como actividad. Entonces, creo que debemos de acostumbrarnos, ¿verdad? Si no, creo que nos va a costar un poco si no tratamos de pronunciar completo las palabras. Correct, Kevin. That's correct. A medida vamos mejorando nuestra pronunciación de las palabras correctamente en español, volviendo al español neutro, ¿verdad? Ya no con el acento salvadoreño. Creo que vamos a tener mayor facilidad para poder pronunciar en inglés. Thank you very much, Kevin. And that's correct. Sí, decimos actividad. ¿Verdad? La letra S decimos una como J, ¿verdad? Por ejemplo, decimos a las 8, a las 11. Y a veces este is va precisamente con otra palabra en donde queremos hacerle y no podemos hacer eso, ¿ok? O a veces la omitimos nosotros, la omitimos. Por ejemplo, decimos la palabra desde, no decimos desde, decimos dede, ¿verdad?
O, por ejemplo, si a alguien le queremos decir que es burro, no decimos es burro, es burro, decimos nosotros, ¿sí o no? Entonces, la omitimos. Aquí no. Aquí es obligatorio pronunciar la letra S, ¿ok? Entonces, este sería is, is, is. Is. Are. Are. Ok. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué usamos para conjugar el verbo be? The personal pronouns. A ver, ¿quién se sabe los pronombres personales en inglés que me los diga? A ver. I, he, she, you, he, we, they. Correct, yes. I, tenemos you. You puede ser para plural, que sería ustedes, o para singular, que sería tú. You are. Exactly. You are. Entonces, vamos a ubicar las formas del verbo be. ¿Sí? I am. I am. Exactly. I am. I am. She. It. Is. Is. You. We. They. Are. Correct. So, if we split all of them and tell them separately, then we're going to say, I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Okay. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo yo soy, o también puedo estar diciendo yo estoy. Correct. Ajá. Puede ser que yo diga yo soy una maestra, I am a teacher, o puedo decir yo estoy casada, I am married. Okay. Entonces, puede ser yo soy o yo estoy. Igual con los demás, ¿verdad? Es o está, o es, aquí sería eres o somos, ¿verdad? Ajá, o son, o también estás, están, estamos. Correct. So, I am, he is, you are. All right, there we are. Are we okay so far? ¿Vamos bien hasta acá? Yeah. Okay. Yeah. All right. Estas tres personas que tenemos acá, que serían he, she, it, es como el VIP de los pronombres, ¿sí? VIP, ¿por qué? Porque son distintos. Siempre. Siempre se diferencian. Hay que tener en cuenta que el he, el she y el it lo vamos a llamar third person. Y nos falta una palabra acá, que sería third person singular. Okay, singular. Singular es que es una sola persona. Una sola persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos third person, pero plural también. Okay, they es third person, pero es plural. Quiere decir que they va a sustituir a it cuando sea plural, ¿verdad? Cuando sea plural. Cuando sean varias mujeres o varias, podríamos decir cosas, podríamos decir personas de el mismo sexo. En este caso sería género femenino, ¿okay? Porque las cosas también tienen género en inglés y en español, ¿verdad? Podrían tener, ser el planeta, ¿verdad? El planeta. Pero dice él y termina en A. ¿Es masculino o es femenino? Ah, ok, es masculino porque le tenemos que poner él. Ok, aunque en inglés no tiene género, es it, ¿verdad? En inglés eso no tiene género, sería it. Entonces, esas cosas así serían it. Cuando ya hablemos de dos planetas, ya no vamos a decir it, vamos a decir they, porque ya serían plural, ¿ok? Aunque sean cosas. They va a sustituir cosas y personas. All right?
¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, esto lo vamos a comprender mejor en ejemplos. Para hacer preguntas, vamos a cambiar el orden. Ya no vamos a llevar el verbo adelante. Lo vamos a llevar, perdón, sí, sería forward, ¿verdad? Lo vamos a llevar atrás. Ajá, pero, o sea, sí, atrás, exacto. Al inicio, ya, al inicio. So sería am I. Y cuando hacemos una... Yes, correct. And that's the intonation. Así como hizo su compañero la entonación, esa es la entonación correcta de una pregunta directa en inglés. Pregunta directa, ¿por qué? Porque no hay nada adelante. Miren, solamente dice am, am I. Es una confirmación de alguna información. Entonces, am I, y vamos a subir la entonación y vamos a hacerlo pregunta. Cuando lo escribimos, no nos debe faltar el question mark. ¿Ok? Luego tenemos. Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Ajá. Is it? Is it? Uh-huh. Yes. Ajá. Now, en la siguiente persona sería are, ¿verdad? Entonces, vamos are a poner... You? Are we? Are they? Exactly. Correct. Entonces, vemos afirmativas. Correct. Afirmativas, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Y en la pregunta, cambia de lugar. Se va para allá, ¿verdad? Al principio. Ok, estas son generalidades del verbo be. Siempre recordando, third person singular. Ok, y entonces empezamos con el uso, ¿sí? Empezamos con el uso. Name es sin género, ¿sí? Y es it. Name lo podríamos sustituir con it, ¿verdad? Entonces yo pregunto, what's your name? What's your name? Entonces yo respondo, my name is Carmen, my name is Rafael, my name is... Ok, ahora vamos a preguntarnos los unos a los otros, ¿sí? Vamos a ver, Ingrid, por favor, escoja a alguien, a ver, ya sé, Ingrid, pregúntele a Vicky. What's your name? My name is Vicky. Thank you, Vicky. Entonces, veamos que solo me dijo el primer nombre como el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si le preguntamos, what's your last name? Ah, last name es apellido. Okay, last name es apellido. What's your last name? What's your last name? Vicky, what's your last name? Vicky López. Okay, my last name is Vicky López, o solo López en este caso, ¿sí? López. There you are. Ahora, le preguntamos por el nombre intermedio. Ahora le vamos a preguntar a Miss Wendy Beatriz. Miss Wendy, what's your middle name? What's your middle name? Es el segundo nombre. It's Beatriz. Middle name is Beatriz. Okay, very good. Like him, right? It's Antonio. So, what's your full name? Full name es el nombre completo. Two names, two last names. Ajá, le vamos a preguntar a Eden Nilsson. Eden Nilsson, what's your full name? My name is Eden Nilsson José Argueta Martínez. Very good. Okay. Entonces, ya conocimos las partes de nuestro nombre. Name, last name, middle name, and full name. All right. ¿Cuáles son las partes de nuestro nombre? Name, last name, middle name, and full name. A ver ahora ustedes. Name, last name, middle name, and full name. Correct. There we are. Here we go.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio con los personal pronouns, ¿ok? Personal pronouns. Mira un poquito borroso, pero okay. Vamos a ver. Directions. Use one of the pronouns in the word bank to replace the words given. Un pronombre sirve precisamente para eso, para sustituir el nombre, ¿sí? Para sustituir el nombre de algo. En este caso, yo me refiero a my sister como she, ¿verdad? A ver, our car, nuestro carro, ¿con qué lo sustituiría carro? It. Exactly. My mom. She. She. Okay. Mm-hmm. All right. Peter. He. 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 Jane. She. She. Okay. The balloons. Los globos. They. The balloons. They, because it's plural. Correct. Grandpa. He. Grandpa is he. Okay. He. Grandpa is abuelito. Tom and I. We. 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 Porque estamos incluidos en el grupo. Yo me incluyo en el grupo. Entonces es we. Luego tenemos Tim and Alice. They. Okay. They. My bike. Mi bicicleta. It. My bike. It. My family. They. They. Confusing, they. Right? Ajá. Ajá. Bueno, they. My family se sustituye por it. Okay. Y en situaciones especiales en donde cada uno es visto como un individuo, sería they. Okay. Por ejemplo, yo le preguntaría, where is your family from? They are from Canada. Yo puedo perfectamente decir que todos ellos de mi familia son de Canadá. ¿Sí? Entonces, puedo decir, where is your family now? Okay, where is your family now? They are here. Están todos aquí. Okay, puedo precisamente usarlo como it y como they. Family is a collective noun. Okay, es un nombre colectivo. En general va a utilizar el verbo en singular, pero en ocasiones va a ser el verbo en plural. Okay, entonces lo podemos sustituir dependiendo de la situación en it o en they. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí con los personal pronouns? Yes. Yes, teacher. Yeah. Yes. Okay. Now, let's continue because we have just a little of time enough to complete. Because I'm showing this. All right. Okay, enough to complete this part. En la manera negativa, okay, el verbo be, en la manera negativa, el verbo be solo va a necesitar que le agreguemos not. Okay, solo va a necesitar que le agreguemos not después del verbo be. Okay, after the verb be, you are going to add the particle not. So you're going to say, I am not, okay, I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not. Okay, pero utilicémoslo entonces ya, ¿cómo sería esto en la realidad? ¿Sí?
¿Cómo sería esto ya en la realidad? Okay, vamos a ver. This is on page 11 in your manuals, okay? So page 11. And we are going to read this conversation. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lovos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, vamos a agarrarlo frase por frase. I am, y digo el nombre, ¿sí? Aquí tenemos uno de los títulos que me preguntaba su compañero. Miren, los títulos de respeto. Comencemos por ahí. A la mujer la vamos a tratar. Si está casada, le vamos a decir Mrs. Y vemos que está casada. She's a married woman. Ok. Mrs. Mrs. Pero tenemos otra que también se parece. Ms. Pero hay que sonar como una Z española. Ms. Ms. Inglesa. Sí, en este caso inglesa. Ms. Como. Ms. Como abejitas. Exacto. Ms. Y tenemos a la que está casa, está soltera y le decimos Miss. ¿Okay? Miss, Miss, and Miss. Este Miss es para cuando no sabemos si está casada o está soltera, pero ostenta el grado de respeto, ¿verdad? Es en jerarquía, puede ser yo necesito mostrarle mi respeto diciéndole, llamándola, no sabemos si señora o señorita, entonces le decimos. Miss. Por ejemplo, acá dice Miss María García, ¿verdad? Miss María García. A los hombres es problema. Los hombres no les afecta. A ellos no les importa si está casado o no está casado. Son Mister. ¿Ok? Ah, son Mister. Entonces, no nos vayamos a confundir acá. Aquí es Miss. Miss María. Y aquí, Miss. Aquí es Mr. Romeo Lobos. Lobos. Ok. And they are Mr. Rodrigo Campos. Ok, nice. So, vamos a ver. Dos que se atrevan a hacer el roleplay de esta conversación así rapidito, para que ya nos vayamos. Me, teacher. Ok, please, Ana Gabriela, with... A ver, otro voluntario. No, okay, Wendy, go ahead, please. Wendy is Ana Gabriela. Perdón, I'm sorry. Wendy is Mary and Ana Gabriela is Romeo. A ver, ¿quién va a ser Rodrigo? ¿Quién quiere ser Rodrigo? Yo. Okay, please, go ahead. You may start. Yes, please. Good morning. I am Mr. Wendy Campos. I Miss, am the... Miss, Miss. Good morning. I am Miss Wendy Campos. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo. Yes, we are from the same department. But we are
Collage. Colleagues. Ah, colleagues. Thanks so much for the information. Okay, there you are. So, aquí hemos visto todo lo que hemos dicho en uso, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo parte por parte porque tenemos que aprender a decir algunas profesiones, ¿ok? Professions and occupations. Así que ustedes pueden ir pensando entre hoy y mañana cómo se llama su ocupación y su profesión en inglés, ¿ok? Ahí se quedan ustedes con esa interrogante para que durante el día de mañana estén pensando, ¿verdad? ¿Cuál será su ocupación o su profesión? All right. And tomorrow we are going to talk about professions and occupations, and also we are going to use the to-be verb and negative, affirmative, and questions. All right, people, is there any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Bueno, entonces vamos a hacer algo importante que es tomar la asistencia. Everybody, please, when I call your name, you say present, but everybody has to turn your camera on. Todos a encender su cámara y vamos a decir presente cuando escuchamos nuestro nombre. Okay, ¿están listos? Are you ready? Yes. 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 All right. Adela, I'm sorry, just give me one second. Adela Mendoza de Palacios. Presente. Okay, Amy Elizabeth Jacinto Vega. Presente. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Ok. ¿Me puede deletrear cómo se escribe Gutiérrez en su caso? G-U. T-I. Ah, ok. E. Ok, entonces sí, no hay problema. Permítame un momentito. Seguimos, sería Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Presente. Ok, Edenilson José Argueta Martínez. Presente. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Presente. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Presente. ¿Es Almendares o Almendaris? No, Almendares, con S al final. Ok, con letra E, ¿verdad? Sí, E-S. Okay. All right. Jessie Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Presente. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Presente. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Ok. Lucio Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Milagro del Carmen Valle. Presente. Ok. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Mónica Valentina, ¿no estaba Mónica Valentina? Oscar Ernesto Vázquez de la O. Presente. Reina Isabel Acosta Díaz. Ok, Reina, por ahí la vemos. Ajá. Solo que tiene que decir, tiene que oírse su presente ahí. Abra ahí micrófono. No funciona el micrófono ahorita. Ok. Rosa Maribel Sánchez de Méndez.
¿No está Miss Maribel? Present. Ah, ok. Stephanie, Sabrina Hernández Rivera. Presente. Ok. Wendy Beatriz Campos Mancía. Presente. Vicky Esmeralda López de Escobar. Presente. Ok. Bien, clase, ha sido un gusto este día, que todos se hayan conectado. El día de hoy, la sesión 1-1 está disponible para Adela Mendoza de Palacios. Adela, ¿quisiera quedarse este día en sus 10 minutos de fama? ¿Perdón? Que si se quiere quedar sus 10 minutos este día, como es la número 1, le tocaría a usted este día. Sus 10 minutos de fama. Ah, no entendí. ¿Me va a dejar con los tamales pisques, niña de? Yo ya tenía listos los tamales pisques con salsita y con aserrín ahí bien buenos para que comiéramos usted y yo y a todos. Yo me quedo. Ah, ya me los puedo. Con cafecito. Bueno, no, no se quiere quedar el día de hoy. Ok. Ok, Adela. No hay duda. No hay duda. Ok, very good. Then, ¿alguien quisiera quedarse este día? Creo que se trabó. I have a question. Tell me. Let me know. La tarea, ¿hasta qué momento podemos entregarla? Mire, no me gusta decirlo que tienen hasta el día viernes para hacerla, porque ya me he topado que el día viernes están atrasados y se va la luz, no hay internet y les pasan mil cosas. Entonces, la norma o el requerimiento es que cada día, después de la clase, ustedes lo suban porque a las 8 de la mañana pasa el auditor, ¿verdad? El auditor en el sistema. Entonces, aquí ustedes no quedan como tardistas ni irresponsables, sino que aparece a las 8 el auditor, ahí mismo ustedes aparecen cumplidos, ¿verdad? Uh-huh. A las 8 de la mañana del día siguiente. Uh-huh. Gracias. Ok. Pero claro, o sea, lo puede hacer hasta el día viernes también y pues en su a la hora de almuerzo también lo puede hacer para repasar. Ok, dígame, Mario. Hola. Ah, okay. Mi pregunta es, Dios no lo quiera, o sea, no, que no fallemos. Pero si no pudiéramos en ninguna ocasión, ¿a dónde tendríamos que solicitar el permiso para faltar, para no asistir? Ah, tendría que ser directamente administración, con el que le contactó a usted, el que ha llevado todo su proceso administrativo, ¿verdad? Y ahí en el WhatsApp, todos en el chat de WhatsApp tenemos déjenme llegar ahí. Ahí tenemos 25 son. ¿Han visto ustedes que ahí hay varios que tienen el logo de inglés corporativo, sí? A ver, tenemos a Luis, a Marisol. A ver, ¿a quién más tenemos con ese código, con el logo? Puede dirigirlos directamente a ellos. Lo puede etiquetar o mandarles un mensaje directo. Okay, para dar, para informar, ¿verdad? De que están con una situación de emergencia, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Ok. Pero siempre me tiene que notificar a mí para que yo pueda poner mi anotación como maestra. Sí. All right, people, then, ya nos pasamos bastante tiempo, así que yo veo que todos se quisieron quedar a la de los 10 minutos, así que comámonos entonces los tamales pisquen, ¿verdad? Bueno, see you tomorrow, everybody, at 8 p.m., and enjoy your evening. Bye-bye. Take care. Have a good rest. Bye. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.
Right.